Welcome back to my channel. Here's once again, guys. I want to share with you guys a new Dollar Tree finds that I found at my Dollar Tree that I thought they were really cute. I guess just wanted to share with you guys. And some of them are not new, but I do need them for some um, projects that I'm planning to do. And let me start with the new items that I believe they they are new, guys. So I'm gonna start with here with this this frames shape of. As a little house, and they are a four by six frames. So I purchased two. I think they're really cute. And I'm probably gonna do a project with this one. when the one I'm not sure if I'm gonna use both, but yeah, uh, then I also found this cute little shape of a watermelon and then also a shape of a pineapple. I'm gonna be using them probably to put like my beauty blenders or my uh jewelry. Yeah, I'm gonna put in both or my vanity, and they also had a shape of orange, but I just got this too. And they also have it in a different color, but I just wanted this the pink and gold. I think they are really uh, nice. Then I purchased this, uh, let me see, two, five of this frames, and um, this one says, Bless this net. Then I bought two that says home then I bought two that says thankful I believe these are new I didn't see them at at um the last time that I was shopping at Dollar Tree so I believe these ones are new I'm going to be doing a project hopefully they um they work the way that I want them and I'm going to be sharing with you guys of course the project that I'm going to be doing a DIY and what most of the stuff that I'm going to be using with Dollar Tree items then i found this little cute frame for pictures guys and they also have it in uh white i just grabbed the black one and um i thought it was really cute so yeah if you guys rather get the white one they also have it in white then they, i also got this little sign with the heart says family and they also have another one that says love and then other one that says mom i just got this one the one that says family then th this other acrylic organizer uh my daughter wanted it so she uh, she got this one i think these ones are new guys i didn't see them before and my dollar treat this ones are this exactly the color that i'm decor my house for the uh, summer so I picked those two. Then they also have pink, white, and then this color. Um, so yeah. Then I also pick up this two of this decor decorative um rope. So I'm gonna be doing an idea why with this one, so that's why I grabbed them. These are not new. Dollar should be having this for a long time. And this and then I also pick up this uh wood wood um took Picks. So i don't even know how they call them but yeah I, i'm gonna be using that on my project as well and the same for just once there's two of these foams and then i also picked up this um essential oils this is the um scent uh peach rose and then i also got this one other one that lavender then i'm gonna be using oh, also this two of the ranger moss on my project so i grabbed two hopefully they're enough and then hopefully this one works guys let me know in the comments below if you guys have tried this uh, tiny aroma diffuser and this one um, i'm gonna probably put in some of those oil and this one works with batteries so I'm gonna try that one. Another um new item that I found on my Dollar Tree, guys. This little jar. So I'm gonna be putting um some um oil um that I put on um like on my hair and stuff, but yeah, I do prepare the oil and I'm gonna put it in here. They do have different colors. I believe they have uh I think it was like kind of a a um yellow color and then another one i forgot the color but uh, i'm gonna be inserting the picture that they have different colors of this little yards then i also found this uh, flamingo dispenser tape which i thought it was really cute so i picked that up too this two little angels, guys this one is holding like a rose and then this one holding like a book so i think those were really cute so i got those two then I also pick up two of these um, soaps. Lali, close the door. So I pick up two of them. I seen on a video, so these ones are good. Like, too. if you guys put them on your eyebrows, it they just stay in place after you. Um, if you guys use any makeup on your eyebrows, so I'm gonna try um, these ones. Then I also grabbed some of these craft clamps. I needed some more, so I picked this up. And they have six pieces on this for a dollar, which that's a really good price for the six of them. And I just picked up this for the grill for a dollar. And I believe these ones are new, guys. I, I didn't see these ones before in my Dollar Tree. So yeah. this ones are a different shape. And I also grabbed this one. I grabbed two of those. I mean, one of each. And the last thing I grabbed is um, acrylic organizer. So this should be a good uh, piece to add it on my other ones that I purchased in my last Dollar Tree uh haul that I shared with you guys. I'm gonna put be putting this on the top so I could put my uh my um some of my lipsticks. So yeah, guys, that see what i wanted to share with you guys the new products that i picked up of dollar tree and hopefully tomorrow i'm going to be uploading uh my diy that i mentioned on my previous video i already recorded but um it just takes time since i do most of my videos in english and in spanish if you guys know that so yeah guys that's it for this video um of course um i'm not sure if um. am most of all, the Dollar Trees have the same items. But if you guys want to check it out, your nearest Dollar Tree—they definitely have some really cute stuff. And uh for Mother's Day, they also have a lot of cute, cute stuff. Like for Mother's Day, I would um add one of these frames if I would do like some for, something for Mother's Day and um one of the that one too. And this ones are cute too to put it like in a gift set and. So, yeah, guys, that's it for this video. Thanks for watching, and I will see you back on the next one. Bye. nuevamente aquí a mi canal en este video les quiero compartir este otras cositas que encontré en la tienda de Dollar Tree este algunas de ellas son nuevas algunas otras ya las tenían pero yo las necesito para algunos proyectos que estoy realizando así que si les interesa este quédense a mirar todo el video ya que tenemos muchas cosas nuevas en la tienda de Dollar Tree así que vamos a comenzar con las cosas que son solamente nuevas que yo pienso que son nuevas verdad tienen estos cuadritos muy bonitos que ya se acerca el día de la madre. Tienen estos que dicen family. Tienen otros que dicen love. Y tienen otro también que tiene con él con la este que dice Mama. Así que se me hizo súper, súper bonito. Así que compré este que dice con la palabra Family. Familia. Después, otro también que es nuevo es este cuadrito. Este para poner este fotos, como puede ver ahí que Se me hizo súper bonito también. Viene en color blanco. Yo me traje el negro, pero si usted quiere comprar el negro, el blanco, perdón, puede también comprar ese. Después, otros que se me parece que son nuevos son esos cuadritos. Yo los voy a usar para un proyecto que voy a realizar. O, ojalá y me queden para ese proyecto que pienso realizar con solamente cosas de W, se los voy a estar compartiendo también. Como, y, todos tienen diferentes, este, letras que están muy bonitos. Dice este "Bless this después dice esta "Home" y tiene estas rositas en la esquina. Y después estas tienen dicen "Thankful". Ojalá y me sirva para el proyecto que voy a realizar. Y luego esta otra es la misma también que esta y esta también ya se las compartí que dice "Home". Otra cosita que es también nueva son estos hermosos cuadritos. Como puede ver, tienen una forma de casita. Solamente me traje dos. También estos en forma de sandía, también es nuevo, con color rosita y color oro. También está piña, con los mismos colores que son muy bonitos. Los voy a poner en mi mesita de maquillaje para poner como la esponjita, la Beauty Blender o... Anillos, así que solamente compré estos dos. También tienen otra que es con este el shape, la um, figurita de una naranja. Yo solamente me traje estas dos. También encontré este dispensador para el shape con este la forma de un flamengo. Así que me traje esta. También esta otra botellita, estas son nuevas. Uh, aquí voy a estar, voy a estar poniendo un aceite que voy a estar preparando. Y este tienen diferentes colores Así que yo solamente me traje este con, Como color este azul Entre azul y verde Así que estos me tra este me traje solamente Estos angelitos también este son nuevos Estos no los había mirado Así que estos están muy bonitos Este como puede ver tiene en sus manitas Como una rosa agarrando Luego este otro tiene un libro En sus manitas como puede ver Son muy bonitos para decorar Así que esos también se me, se me hicieron súper bonitos. Estos sí ya los tienen dado. chistes me encantan. Este es jabón. Este, si usted se maquilla su ceja. Para, al último, para darle un, para, bueno, para que queden los pelitos de la ceja en su lugar. Si a usted le gusta tratar este, esto yo, yo me gusta aplicarlo. Este, ya que este jabón es... Es transparente, no deja nada de residuo, así que estos me encantan. Son es solamente un dólar. Así que compré solamente dos. Y siempre que voy a, a mi Dollar Tree está vacío sobre esto. Así que este producto debe de ser bueno. Así que solamente compré dos. Estas agarreitas, como cuando uno hace un proyecto, estos son súper útiles para cuando vamos a estar pegando con, con este pega caliente. Estos son las que me gusta usar. Esta, este paquetito trae seis por un dólar, se me hizo un super precio. Después esta otra no es nueva, pero necesitaba para mi parrilla, así que esta es súper útil para limpiarla. Este también no es nuevo, pero va a estar, me va a quedar súper bien con los... Uh, si usted miró mi video anterior de los productos que compré en Dollar Tree también había comprado otros organizadores de este de acrílicos y esto me va a quedar perfecto para ponerlo encima de esos tres que compré estas veladoras sí son nuevas yo no las había mirado en este Dollar Tree así que me traje este con el este con esta imagen de San Juditas y también esta otra con esta imagen de la Virgen de Guadalupe así que me traje estas dos Um, si usted miró, mal, bueno, no les compartí el video, pero les compartí una foto de realicé una mesita y ahí tengo como mis virgencitas, mis veladoras, realicé una mesita con productos solamente de Dollar Tree, así que esas, bueno, me van a quedar muy bonitas ahí con este, sí, um, después déjenme ver qué otra cosa es nueva. Uh, sí, estas otras almohaditas. Este es el color exacto con el color que yo estoy decorando ahorita mi casa para el verano de este color. Están pequeños, pero se me hicieron bonitas. Así que compré dos. También tienen color blanco, color rosita. Y color parece azul cielo. Le voy a dejar la foto de los demás colores. Así que compré solamente dos. Estos Dollar Tree siempre los tiene, pero necesitaba porque voy a realizar un proyecto. Y compré solamente dos. También estas esponjitas, Dollar Tree siempre las tiene. Estas también las voy a estar usando. Um, este no sé si es nuevo. Este parece que ya lo había mirado anteriormente, pero no me animaba a comprarlo. Pero ahora sí no, me decidí a comprarlo, a ver si funciona. Es este, como para poner aceititos uh, que dan olor. Este funciona con batería. Así vamos a ver a ver qué tal funciona. Me traje también estos dos aceititos de aroma con olor a rosa y esta que está otro con olor a lavanda a ver que a ver qué tal funciona este con estos aceititos después um, estos otros palitos que le voy a usar también para mi proyecto a un dólar y trae 10 de ellos estas estas sogas estas también ya Dollar Tree este siempre las ha tenido este, las que no he encontrado son otras que son como color. Son más suavecitas. Y color. Uh, como más o menos como los palitos. Estos o este. No, lo he, no los he encontrado. Pero esos. Um, se ven también súper bonitos. Pero eso los voy a estar usando para otro proyecto. Um, y parece que ya les comenté de todas las cositas que compré en esta compra en Dollar Tree. Así que. Si a ustedes les interesa este, ir a su Dollar Tree y encontrar este, algunas de esas cositas, desde su vuelta a su tienda que le quede cerca. Parece que solamente se me olvidó compartirles este. Este um, para organizar cosas de acrílico también se me hizo muy bonito. Este lo quería mi niña, así que se lo compré para ella. A lo mejor voy a regresar y a comprar más, ya que se me hacen súper bonitos para organizar, ya sea cualquier cosita. Así que. Esto es todo por este video, amigas. Déjenme saber en los comentarios si es que quiere que les, con les siga compartiendo cosas que encuentre nuevas en la tienda de Dollar Tree. Así que a mí esa tienda siempre me ha encantado comprar ya que ellos siempre tienen siempre cosas muy bonitas a un buen precio. Así que por eso me gusta siempre ir a la tienda de Dollar Tree. Claro, siempre me gusta realizar como manualidades. Porque es un pasatiempo que me encanta. Este, así que aquí tengo, Déjenme ver cuántos proyectos pensaba realizar en este. Uno, dos y el que les había, el que en el otro video ya le grabé, ya grabé esa manualidad que realicé, solamente que no la, no se las he subido ya que como usted sabe mis videos son en español y en inglés, así que voy a tratar de compartirles ese video para Mañana. Así que eso es todo por este video, amigas. Solamente les quise compartir estas cositas bonitas que encontré en la tienda de Dollar Tree. Por favor, no se les olvide darle me gusta a este video para saber yo qué les gusta estos videos de esta tienda de Dollar Tree. Gracias por ver y los veré en el próximo video. Adiós.